Naciones Unidas a Estados Unidos que deje de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con México al considerar que se trata de una política inadmisible. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país no se convertirá en un campo de inmigrantes. Guerrero, en un hecho sin precedentes, un juez condenó a dos militares a 19 años, 5 meses y un día de prisión por tortura y violencia sexual contra la indígena Mepa Valentina Rosendo Cantú en 2002. La tormenta tropical Carlota dejó 4 turistas lesionados en Acapulco, Guerrero, debido a la caída de un anuncio espectacular y un árbol. También causó afectaciones en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras que aquí en la Ciudad de México se activó la alerta naranja en las delegaciones Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Lupita García Girón y a nombre de Vianey Fernández les doy la más bienvenida a la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Lupita, auditorio, un gusto saludarlos. Acompáñenos durante la siguiente hora que les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa. A su paso por Acapulco, Guerrero, la tormenta tropical Carlota dejó 4 turistas lesionados debido a la caída de un anuncio espectacular y un árbol. El fenómeno meteorológico también causó afectaciones en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras que aquí en la Ciudad de México se activó la alerta naranja en 4 delegaciones. Lo comentábamos, en Guerrero, en un hecho sin precedentes, un juez condenó a 2 militares a 19 años, 5 meses y un día de prisión por tortura y violencia sexual, esto contra la indígena Mepa Valentina Rosendo Cantú en el año de 2002. El gobierno me puso muchas trabas para llegar donde hoy estoy. No nada más en mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque las personas que agreden, a los militares que agreden, que violan a las mujeres, nunca se han castigado. Condena la Comisión Nacional de Derechos Humanos el asesinato de 6 policías municipales de Amozoc, Puebla, y se dijo preocupada por el incremento de agresiones a agentes y elementos de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Marina concentró a su personal y Nuevo León en la Ciudad de México. Esto con la finalidad de indagar la posible participación de marinos en la desaparición de 28 personas en Nuevo Laredo. Resuelve la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la Policía Federal y la PGR se confundieron al detener y procesar a Eric Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En Chiapas, policías antimotines liberaron la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chapa de Corzo, que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenían bloqueada. Los docentes atravesaron un tráiler para interrumpir la circulación vial en ambos carriles y los uniformados respondieron lanzando gas lacrimógeno para dispersarlos. 2 presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por fuerzas federales en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, Jalisco. Son presuntos responsables de la distribución de droga y armas al servicio de la organización criminal que encabeza Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, sostuvo que en México se vive una paradoja, ya que mientras existe un desencanto por la democracia, los ciudadanos, por otra parte, participan en la organización de los comicios del próximo 1 de julio. La desafección democrática, el desencanto democrático por un lado, pero la apropiación de los ciudadanos de la elección y de la construcción de la democracia. Y esas son buenas noticias. Y eso es el sustento que hoy nos permite decir que el proceso electoral avanza y avanza bien.
Integrantes de la coalición Por México al Frente denunciaron penalmente a José Antonio Meade, al presidente Enrique Peña Nieto y a quienes resulten responsables por el caso Odebrecht. Meade no solo estaba informado e incumplió su deber de detener el proyecto, sino que además fue, entre otros, el responsable de garantizar y producir condiciones ventajosas e indebidas a la filial de Odebrecht en México. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, llamó a la ciudadanía a hacer una reflexión profunda antes de emitir su voto el próximo 1 de julio. Con un voto que le diga sí a la unidad y no a la división. Con un voto que le diga sí a la confianza y la certidumbre y no al riesgo en nuestro patrimonio. En la delegación Iztapalapa, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo que los cambios de parecer de su adversario, Andrés Manuel López Obrador, sobre el nuevo aeropuerto, ya tienen una razón de ser. Afirma la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson que Andrés Manuel López Obrador comparte ciertos rasgos populistas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en realidad no hay certeza de qué puede esperarse de él si triunfa en la próxima elección presidencial. En su editorial titulado El futuro presidente de México se parece mucho a Trump, el diario estadounidense The Washington Post sostuvo que el tipo de políticas y planteamientos del candidato presidencial mexicano, Andrés Manuel López Obrador, son muy similares a los del mandatario estadounidense, aunque advirtió que ello no quiere decir que se llevarían bien. Continúa la polémica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país no se convertirá en un campo de inmigrantes, confirmando así su controvertida política de tolerancia cero con la migración clandestina. Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será. Vean lo que está ocurriendo en Europa, lo que está pasando en otros lugares. No podemos permitir que eso pase en Estados Unidos, no mientras yo esté al mando. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos informó al Senado que 2.342 niños han sido separados de sus familiares en la frontera con México a raíz de la política de tolerancia cero contra la inmigración clandestina. Por supuesto que reacciones pide Naciones Unidas a Estados Unidos que deje de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con México, al considerar que se trata de una política inadmisible. Pensar que un Estado busque disuadir a los padres de cruzar la frontera, infligiendo tal abuso a los niños, es inadmisible. Y en los deportes, Diego Armando Maradona elogió la actuación del tricolor al vencer 1-0 a Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018. También hizo un reconocimiento especial al desempeño que tuvieron Andrés Guardado, Irving Lozano y Guillermo Ochoa. Y arrancamos con los detalles de la información. La tormenta tropical Carlota azotó con fuerza al puerto de Acapulco, Guerrero. Dejó un saldo de 3 personas lesionadas y más de 60 árboles caídos. Además, las bandas nubosas de esta depresión tropical provocan lluvias en Morelos, Puebla, Michoacán y Guerrero. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, Carlota se ubica a 85 kilómetros al suroeste del municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande, y a 90 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El fenómeno meteorológico presenta vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste, noreste, a 7 kilómetros por hora. Aquí en la Ciudad de México, debido a la persistencia de lluvia, la Secretaría de Protección Civil activó alerta naranja en 4 delegaciones y más adelante les tendremos los detalles. Jesús.
Así es, Lupita, información muy importante, también delicada, así como también es delicado hablar de la seguridad y la inseguridad que persiste aquí en el país. Luego de 16 años de búsqueda de justicia por parte de Valentina Rosendo, indígena víctima de tortura sexual por parte de elementos del ejército, el Poder Judicial emitió una sentencia histórica para la impartición de justicia desde la perspectiva de género. Eli Almanza nos tiene los detalles. Hoy estoy aquí para demostrar que el gobierno mintió y que nunca investigó sobre las agresiones de militares en mi contra, señaló contundente Valentina Rosendo, indígena mepá víctima de tortura sexual por parte de elementos del ejército. En una sentencia histórica, una juez de Guerrero condenó a dos militares a 19 años, 5 meses y un día de prisión por tortura y violencia sexual contra Valentina en 2002. De largo camino que hoy en día ya salió mi verdad, que mi gobierno, mi pueblo, en todo aquí en México toqué yo puerta porque nunca me creyeron y siempre me negaban. El gobierno me puso muchas trabas para llegar donde hoy estoy. No nada más en mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres porque las personas que agreden, a los militares que agreden, que violan a las mujeres, nunca se han castigado. Ustedes también como medio de comunicación saben. La sentencia fue emitida en contra de Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca el 1 de junio por Iliana Fabricia Contreras Perales, del juzgado séptimo de distrito en Guerrero, y notificada la semana pasada a la defensa de Rosendo Cantú. El caso se investigó en el fuero militar, pero no prosperó, por lo que en 2005 se llevó al sistema interamericano, y en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que ordenaba, entre otras cosas, investigar el caso en el fuero civil. En conferencia de prensa, Valentina narró su testimonio luego de 16 años de búsqueda de justicia y de que el Poder Judicial emitiera una sentencia histórica que reconoce la tortura sexual y da también valor a su testimonio como elemento sustancial para emitir la condena a los militares involucrados. En su oportunidad, durante la conferencia, Jan Yaraf, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la tortura sexual se practica en nuestro país y que este caso da pie para analizar el modelo de seguridad en México. Quiero enfatizar la importancia de la sentencia en razón de la tortura sexual porque es algo que se ha practicado en México como una forma exacerbada de violencia en contra de las mujeres y nuestra oficina también documentó varios casos de tortura sexual. Quiero reiterar en este contexto la relevancia de la reforma al Código de Justicia Militar que permitió que este tipo de conductas sean ahora conocidas por la jurisdicción civil y no militar. Y, evidentemente, la relevancia de la sentencia en un contexto en el que se discute el modelo de seguridad en el país. Con imágenes de Rubén Velázquez en La Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Y mientras tanto, la Secretaría de Marina concentró a su personal operativo del norte de Tamaulipas y Nuevo León en la Ciudad de México para indagar la posible participación de elementos en la desaparición de 28 personas en Nuevo Laredo. A finales de mayo, la Organización de las Naciones Unidas denunció la desaparición de personas en esa zona y señaló a marinos como los probables responsables. La CEMAR informó, sin precisar el número de efectivos, que desde el 1 de junio fue concentrado en la Ciudad de México el personal para que esté disponible ante las autoridades que lo requieran con el fin de que éstas realicen las diligencias conducentes y resuelvan lo que a derecho corresponda. En medio de esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que le preocupa el alza de agresiones contra policías y elementos de las Fuerzas Armadas. Esta información la tiene nuestra compañera Elia Almanza. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el homicidio de 6 elementos de la Policía Municipal de Amozoc, Puebla, ocurrido el pasado 15 de junio como consecuencia de un enfrentamiento con presuntos guachicoleros. El organismo demandó a las autoridades una investigación pronta, objetiva e integral de estos delitos y se investigue que tales conductas ilícitas para evitar que queden impunes. También hizo un llamado a los titulares y responsables de las instituciones policíacas para que revisen sus procedimientos, protocolos y normas de actuación y tomen
tomen las medidas necesarias para brindar a sus elementos condiciones más propicias para el desempeño de sus funciones. A través de un comunicado, la CNDH se dijo también preocupada por el inusitado incremento registrado en los últimos meses en las agresiones y específicamente en los homicidios contra elementos policíacos y miembros de las Fuerzas Armadas. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. La identidad de Eric Uriel Sandoval Rodríguez, acusado por la PGR de haber tomado parte en los hechos de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y detenido por la Policía Federal, no corresponde con la de El Güereque o La Rana, a quien los autores materiales señalaron como su cómplice. Así lo concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que Eric Uriel Sandoval Rodríguez, acusado por la Procuraduría General de la República y detenido por su participación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, no es El Güereque o La Rana, señalado como uno de los autores materiales del caso Iguala. La dependencia agregó que, de acuerdo con sus diligencias, se tiene en cambio identificado a Edgar. El pasado 12 de marzo, la PGR y la Policía Federal informaron en conferencia de prensa sobre la detención de Eric Uriel Sandoval Rodríguez, atribuyéndole el sobrenombre de La Rana y señalándolo como presunto partícipe de la desaparición de los normalistas. El detenido presentó una queja ante la CNDH alegando que su detención se debió a una confusión, por lo que aseguró no ser la persona a la que los acusados se refirieron en sus declaraciones. Posteriormente, el acusado solo se refirieron al apodo de su cómplice y no a algún nombre, por lo que la CNDH comenzó una investigación en paralelo. Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a esta persona no corresponden con las de Eric Uriel Sandoval Rodríguez. Tanto el juez de la causa como visitadores adjuntos de la CNDH, en sus respectivas diligencias, dieron fe e hicieron constatar la inexistencia de los tatuajes en cuestión en el cuerpo de Eric Uriel Sandoval Rodríguez, reveló la CNDH. La dependencia agregó que un médico pericial determinó que Eric no borró los tatuajes mencionados, por lo que no era la persona que buscaban. En las mismas investigaciones, la CNDH averiguó que el presunto real partícipe de los hechos fue Edgar, nombre que coincide con el de dos de los sicarios de Guerreros Unidos y que proporcionaron al perito de la PGR al momento que se elaboró el retrato hablado de La Rana. De hecho, en el propio retrato hablado aparece la inscripción del nombre Edgar, seguido de los dos sobrenombres mencionados, con el que los sicarios identificaron a quien aparece en el retrato hablado, agregó la CNDH en un comunicado. Debido a esto, el organismo nacional pidió a la PGR que actúe en consecuencia para que sea resuelta la situación de Eric Uriel Sandoval y procese en contra de Edgar, información que la dependencia entregó desde el pasado 23 de mayo. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. Hacemos una pausa, pero no se vaya, que ya regresamos con más de la ciudad y el mundo.